enviamos un saludo a todos nuestros seguidores de Radar Virtual. Hoy nos encontramos con Mario Andrés Loaiza, encargado de la construcción del auditorio de nuestro colegio, quien nos hablará de lo que implica esta obra. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, en primera instancia queremos saber cuáles son las características e innovaciones arquitectónicas que posee este proyecto. Es un proyecto completamente circular, un proyecto con una gran complejidad arquitectónica y estructural por lo exigente de su geometría, porque digamos que tiene estándares muy altos sísmicamente. Como innovación arquitectónica, le repito, la parte geométrica fue muy exigente. Los ángulos, tanto en planta como en alzado, tuvimos que ser muy cuidadosos en la topografía y en el acondicionamiento de los espacios para que el proyecto cumpliera las expectativas y geométricamente fuera como se diseñó. Entonces, ¿es la geometría de este proyecto lo más difícil? Sí, no fue tanto difícil, fue una parte delicada. El proyecto se volvió un reto desde un principio por ser circular. Y obviamente, cuando un proyecto es circular, obliga a que los espacios partan de un centro. Tenía que ser muy bien manejado, con mucho cuidado, para evitar que el edificio se deformara. ¿Aproximadamente cuántas personas están involucradas en el proyecto de la construcción de este proyecto? Somos un grupo aproximado de 20 profesionales, entre ingenieros, arquitectos, ingenieros acústicos, ingenieros estructurales, topógrafos, todo el personal administrativo del colegio que nos acompaña en la parte de gerencia y administración, y por la obra ha pasado cerca de 150 trabajadores de obra, entre albañiles, oficiales, ayudantes, y ahora en esta etapa que estamos de acabados y de obra larga. Y a nivel musical, ¿cuál es el aporte más grande de la construcción de este proyecto? Este proyecto fue, en su planificación, fue ambicioso y lo que busca es que sea sede alterna para la Filarmónica de Medellín y dinamizar este sector del área metropolitana. Musicalmente, como le digo, va a ser sede alterna la Filarmónica y para el colegio, con sus escuelas de música, va a ser de gran aporte. ¿Y qué espacio contiene esta construcción? El edificio como tal cuenta con unas gradas, una franja principal de auditorio que contendría 600 personas completamente bien sentadas, puestos individuales, un escenario para aproximadamente 100 músicos con todos sus instrumentos. Eso sería la parte del auditorio como tal, además de nuestra estructura en una franja intermedia entre oficinas, camerinos, aulas de ensayo, en este nivel y más abajo. La segunda parte del proyecto, que es la escuela de música, con 8 aulas para distintos tipos de instrumentos y aprendizaje de esos instrumentos. ¿Y existe algún dato curioso o alguna anécdota sobre la construcción que nos quieras comentar? Todo el proyecto diría que ha sido curioso porque ha sido un proyecto que inició como una idea muy básica. Todo el proceso de desarrollo de planos se ha hecho en obra, día a día se hace una retroalimentación del proyecto, y yo diría que el proyecto en sí es particular, es curioso, es atípico dentro del medio de la construcción, entonces diría que todo el proyecto es atípico y es curioso. ¿Y para cuándo está listo? ¿Cuál es el pronóstico? La idea, el cronograma está para entregar la tercera semana de noviembre. Bueno, muchas gracias, Mario. Con gusto. Con gusto. Y hasta la próxima.